Buenas noches, tengan todos ustedes, amigos televidentes de Click CB. Les acompañamos para llevarles la información al estilo de Auténtica Democracia en su edición de fin de semana, esta edición del 4 de octubre del 2024. Buenas noches, bienvenidos al bloque informativo de esta noche para todos ustedes. Ya saben que martes y viernes estás con Auténtica Democracia desde Sechura, transmitiendo a través de Click CB. Vamos a ir con mucha información, también como siempre en nuestros comentarios, y reciban el saludo de Henry de la Cruz Amaya, gerente de Click CB, y con ustedes César Bustamante Morán. Muy bien amigos, vamos a iniciar ya el bloque informativo, y como les expliqué en ediciones pasadas que íbamos a pedir el apoyo de directores de las instituciones educativas estatales para que nos permitan ingresar a su plantel y conocer, presentar, entrevistar a docentes que han venido de otras regiones del Perú a trabajar a Sechura. Y lo están haciendo muy bien. Porque los mismos alumnos que a quien les pregunto y converso con ellos, sí, muy bien, trabaja, buen profesor, buena profesora. Estuvimos con esta nota entrevistando docentes de otras ciudades, de otras regiones, en el Nacional Sechura, donde nos permitieron el ingreso. Gracias a su director, el profesor Natividad Antón. También estuvimos en la 14080 de Nuevo Chuyachi. Profesor Orlando también, él nos permitió estar ahí en el plantel y conversamos con sus docentes de otras regiones. El día de hoy le presentamos también declaraciones de profesores que han venido de otras ciudades, de otras regiones y que están trabajando en la institución educativa estatal 14078. La ex 240 tiene bastante profesor de otras ciudades, ¿eh? Y esto que nos pudimos estar en la tarde para dialogar con profesores del nivel primario, pero lo haremos de hecho porque también tienen todo el derecho de poder ser presentados ante la opinión pública, porque ya estamos en octubre y es un buen tiempo en donde ellos ya pueden opinar de la idiosincrasia de Sechura, del pueblo donde están trabajando, del trabajo que realizan en coordinación con padres, familia, con alumnos y todo ello. Y vamos a comenzar este bloque informativo de lo que hemos hecho el día hoy en el colegio 14078, la E240. Iniciamos dialogando con la profesora Noelia Choso Castro. Ella es natural de la región La Libertad. La escuchamos. Con la profesora. Profesora, ¿cómo está? ¿Su nombre? Buenos días, mi nombre es Emanuelia, soy Lechoso Castro, vengo desde el Departamento de La Libertad, muy gustosa laborar en esta institución educativa 14078, pertenece a la región Piura, muy contenta de llegar ya a esta zona, no es nuevo para mí, ya en el 2019, Acérquese un poquito. En el 2018, 19 y 20 y 21 trabajé en el distrito de Bernal, trabajé en San Cristo. Ah, mire, ya tiene tiempo este año, Sechura. Sí, y en este año tengo la oportunidad de trabajar en esta zona, Sechura, en la provincia de Sechura. Profesora, ¿qué tal el nexo con los padres de familia? Acérquese un poquito más, por favor. ¿Qué tal el nexo con los padres ya ahora? Porque quisimos hacer esta nota en inicio de clases, pero usted no conocía todavía la idiosincrasia de este plantel, pero ahora creo que ya tiene un concepto usted. Sí. ¿Qué tal el apoyo de los padres de familia? Muy bien, cuento con bastante apoyo por parte de los padres de familia. Ellos vienen trabajando en equipo junto a los docentes, laborando en esa institución educativa, ya que es el motivo principal, ¿no?, para que ellos salgan adelante en el nivel educativo y que también ellos reciban una calidad educativa. Me refiero al ámbito de material educativo, ellos vienen esforzándose con apoyar a sus hijos y de esta forma pues recibir una mejor educación. Así tiene que ser. Se juega en equipo para educar a los muchachos, ¿no? Claro que sí, es un trabajo en equipo y adelante siempre con el apoyo de todo. Pues es todo un trabajo
Labor titánica. Labor titánica. Muy esforzada. Muy esforzada. ¿Usted viene de La Libertad, usted? Yo vengo del departamento de La Libertad, exactamente soy de la provincia de Pacasmayo. Pacasmayo, sí, la parte norte de Pacasmayo, junto a Chepén. Distrito San Pedro de Yo. De San Pedro de Yo, Guadalupe, cerca, ¿no? Sí. Profesora, muy amable. Gracias. Mucha suerte. ¿Buenos alumnos tiene usted? Sí, muy buenos alumnos. Ellos pertenecen al segundo grado, sección B. Sección B, sí. Muy amable. La dejo sus clases. Sí, profesora. Muy bien, chicos. Gracias. A seguir estudiando. Y a ver, silencio. Y si auténtica democracia lo dice. Oh, sí me escucha. Gracias. Muy amable. Suerte. Gracias. A ver, pónganse de pie. Saluden. Muy bien. Hola, 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 hola. Gracias. Mañana en Click se ve, ¿ya? Gracias. Gracias, profesora Noelia Chozo Castro, natural de la región La Libertad, trabajando por acá en la ciudad de Sechura, en la 14078. Sigamos conociendo los docentes que están trabajando en este claustro educativo. Los estamos presentando, ya este es el tercer colegio que lo hacemos y vamos a continuar con los estatales. Y si el tiempo nos da, bendito Dios, vamos a tratar de ir también a otro distrito de la jurisdicción provincial de Sechura. Bien, vamos en esta segunda oportunidad. Informativo. Johnny Carranza Cruzado. Él es docente también de este plantel de la 14078 y es natural de Lambayeque. Bueno, mostramos a todos ustedes. Seguimos con los docentes que han venido de otra región a Sechura a trabajar y en la 14078 nos acompaña el profesor. Profesor, muy amable, ¿su nombre? Johnny Carranza Cruzado, un gusto. Johnny Carranza, ¿de qué región viene usted? Yo de la región Lambayeque. Lambayeque, mire, he conversado también con otro docente que es de Lambayeque. Profesor, ¿primera vez que está trabajando usted, sí, en Sechura, en la región Piura? Exactamente, es la primera vez que vengo a trabajar acá, en esta región. Mire, usted dijo, me voy a Piura, me voy más al norte, porque también Chiclayo es buen sol, pero se ha venido acá y usted está en Sechura, ¿cierto? Así. ¿Contento de trabajar acá en nuestra ciudad? Muy, sí, muy contento, porque en ese caso es una realidad muy distinta, he encontrado un ambiente muy cálido, los chicos muy participativos y sobre todo muy respetuosos. Eso es lo que me ha agradado bastante. ¿Qué tal los padres de familia, nexo con sus hijos aquí dentro del plantel? ¿Cómo coordinan con ustedes? ¿Está contento con ello? Sobre todo con mi comité de aula, en ese caso con los padres que tengo a cargo, el quinto, son muy participativos. Apoyan en todas las actividades de sus hijos y nunca me han dicho hasta ahora que no. Están ahí al pendiente de ellos. Y todo por el bien de sus hijos y del plantel también, ¿no? Porque como siempre les digo a los profesores, esto se juega en conjunto, padres, profesores, alumnos, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que a veces hay ideas erróneas que solamente es el docente quien debe participar en la formación de los estudiantes. Hay personas que aún creen en eso, pero no es así, como usted dice, ¿no? Es la comunidad, son los padres, son los docentes y también son los mismos estudiantes que contribuyen en su formación como para su desarrollo académico. Así es, profesor. Lo felicito por estar trabajando, volcando su profesionalismo con la juventud de Sechura. Suerte, estaremos atentos a su trabajo. Y finalmente, ¿qué dice usted a los padres de familia de su claustro educativo? Que es un lugar muy acogedor, muy familiar y sobre todo que nos apoyan y nos dan facilidades, ¿no? Por ejemplo, a veces queremos innovar haciendo unas cosas con nuestras clases y nunca nos han dicho que no. Me gusta ese ambiente de trabajo. El ambiente. Cierto. Gracias, profesor. Muchas gracias. Suerte, que Dios lo bendiga. Muy bien, seguimos en la 14078. Muy bien, de Lambayeque trabajando el profesor Johnny Carranza. Y también sigamos conociendo los docentes de la 14078. En esta oportunidad presentamos a la docente Sonia Argel de la institución 14078, natural de Sullana. Aquí la nota.
Seguimos en este itinerario buscando los profesores que han venido de otras regiones a trabajar. Y en esta oportunidad estamos con la docente. Buen día, gracias por recibirnos. ¿Su nombre? Buenos días, mi nombre es Juliana Rogel. Soy de la región Piura, de la provincia de Sullana. De Sullana. Profesora, ya usted labora aquí en Sechura. ¿Qué tal esta experiencia? ¿Cómo es la labor dentro de la 14078? Y sobre todo el nexo, la relación que tiene usted con los padres de familia. Muy bien, bueno, el ámbito laboral en este aspecto es muy bonito trabajar en, digamos, aquí en Sechura, y de tal manera el diálogo y el compromiso con los padres hacia sus estudiantes también es muy bueno, ya que, digamos, los estudiantes se enfocan bastante y sobre todo hay comunicación entre padres y hijos, ¿no? Y eso es muy favorable para nosotros como los docentes, contar con el apoyo de los padres de familia para poder sobre todo llevar a cabo el tema de su educación. Educar alumnos en secundaria no es sencillo, no es fácil, pero ponen empeño los muchachos aquí en su colegio, ¿no? Así es, claro que sí, ¿no? Como usted lo ha dicho y como muchas de las personas lo dicen, ¿no? Digamos, educar no es fácil, ¿no? Porque educar no solamente involucra lo que es solamente las lecciones, la lectura, la parte pedagógica, sino también como docentes tenemos la parte psicológica, el trato con los estudiantes, el buen trato sobre todo con los estudiantes, ¿no? Para que ellos se sientan en confianza y puedan, digamos, confiar en nosotros como docentes, ¿no? La educación no solamente, como le digo, se centra en lo que son las lecturas o las lecciones, sino también en los valores y el respeto. Es la verdad. ¿Su saludo, su mensaje, algo que le quiere indicar a los padres de familia de este colegio? Que sigan apoyando a todos sus estudiantes, no solamente en lo académico, sino también en la práctica de valores, y sobre todo que lo sigan impulsando y apoyando en todo, en toda su trayectoria, tanto, digamos, en la vida adolescente como en su vida futura, ¿no? Más adelante. Es vital, muy amable. Gracias a usted. Seguimos con la información. Auténtica democracia para todo el mundo. Muchas gracias a los docentes que ustedes están apreciando y más que van a ver a través de nuestro informativo esta noche. Y quisimos también dialogar con alumnos, con alumnas de este colegio. Y lo hicimos con alumnas del segundo B de la 14078. Ellas nos dan las siguientes apreciaciones. Seguimos con la información. Estamos dentro de la institución educativa 14078 para todos ustedes. Conversamos con alumnas que quieren ellas saludar a la opinión pública y además pues decir cuán alegres están dentro de su plantel educándose. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Catherine Zeta Fumiche. Tengo buenos días con ustedes. César Bustamante. Le damos la bienvenida a nuestra institución educativa. Estamos muy contentos de recibir su entrevista con usted porque agradecemos cómo estamos en nuestra institución educativa, que los profesores que han venido de otros lugares. Esperamos sus preguntas de usted. Muy bien, así es. Quiero comenzar preguntándoles, ¿Qué tal se sienten ustedes? Saben pues bien que hay profesores que han venido de otra región a trabajar, de Lambayeque, en fin, de todo ello. ¿Qué tal con su trabajo? ¿Cómo se encuentran ustedes? ¿Están contentas? Sí, porque hay nuevas experiencias. Porque nos traen manualidades para realizar, jugando y utilizando sus clases, evidencias como presentar. Es muy divertido las clases de los profesores que han venido. Contenta entonces. Sí. Hola, ¿cómo estás, Cintia? ¿Tu nombre? Es Manuel. Buenos días. ¿Qué grado? Segundo B. Le hacía la misma pregunta a ella, te la hago a ti también, te la planteo. ¿Qué tal el trabajo de los docentes que han venido de otros departamentos? La verdad es que opino que han traído nuevas experiencias, más conocimientos amplios que acá en Sechura. Como ellos son de otros lugares, traen más otro tipo de... Otro concepto, otro, ¿no? Concepto, otra, claro, cultura. Ajá, eso. Están relacionando también la cultura sechurana con otras regiones. Sí, también, ¿no? Nos hablan de sus costumbres, de sus tradiciones allá que se celebra y todo eso. Claro, ellos los transportan a su región, sí. Le dicen cuáles son la cultura de ellas, sus tradiciones, costumbres, como las tenemos los sechuranos, sí, ¿cierto? Sí, y son nuevas y la verdad es que eso nos ayuda, claro, para nuestra experiencia cultural. Todo. Así es, bueno. Muchas gracias. Hola, ¿tu nombre? Buenos días, señor Bustamante. Bueno, primeramente agradecerle a usted por su presencia aquí en nuestra institución educativa.
Bueno, mi nombre es Cielo Valdivieso Antón, del grado, segundo grado B. Y pues agradecida de tenerlo acá en nuestra institución educativa. Igual, ¿contenta con los profesores que han venido de otros lugares? Sí, contenta porque lo poco que saben los profesores nos los hacen saber a nosotros. Estamos ahí, gracias a ellos estamos mejorando, gracias a Dios. Y pues también agradecerle porque el poco conocimiento que tienen ellos, también nosotros estamos aprendiendo poco a poco. Así es, y muchísimo, estoy seguro, porque se le ve cara de estudiosas a ustedes, ¿cierto? Sigan así, señoritas, de verdad están en segundo grado y ya están bien preparadas, tienen léxico, se saben desempeñar. Imagínense, en quinto año ustedes van a salir mucho más preparadas y pensando en su carrera, ¿no es así? Sí, ya sé. Tienen ustedes deseo, lógico, de ser algo en la vida, ¿no? Sí, claro. De repente, cuando ya termine de estudiar, ya estaría la Universidad Nacional de Sechura, que está con buenas carreras, ojalá, ¿no? Ojalá, Dios quiera. Sí, y bueno, a pesar de que estás en segundo grado, ¿qué carrera? ¿Has pensado en algo? ¿Se te ha cruzado algo que puedas seguir? Sí, enfermería. ¿Enfermería? ¿Tú? Abogada. Abogada. Yo he pensado en la carrera de azafata, pero ya estoy proponiéndome una carrera más corta. Según eso, tener mi profesión y seguir avanzando. Azafata también puede ser una carrera que va alterna a otra profesión. Sí, es una profesión también. Idiomas, ¿no? Mire, están las chicas de la 14078 ya hablando de varias carreras. Eso significa de que se preocupan, indagan. Y bien, pues ustedes saben que las redes sociales deben ser bien utilizadas y no para lo negativo. ¿No les parece? Sí, obviamente. ¿Sí? Obviamente, ¿es así? También unos niños hacen por las redes sociales el bullying desde los Confiénsate. Y bueno, en las 40 se tomó cuenta. Agradecemos por su entrevista y gracias por los profesores que nos mandó el ministerio, porque gracias a su apoyo estamos avanzando más y tenemos más éxito. Sí. Mucho más éxito, ¿tú? Exactamente. ¿Sí? Sí. Contenta entonces. Contenta. Muy bien, ¿tú? Ya, muy contenta por tenerlo acá, su presencia, su persona acá en nuestra institución educativa. Muchas gracias, ¿ah? ¿Y si auténtica democracia lo dice? Dale la firme. Muy amable. Muy bien, señoritas de la 14078. Buena preparación están recibiendo en su plantel. Se las han escuchado, preparadas y están en segundo grado. Así tiene que ser. Impulsarse siempre los alumnos para que no solamente lo que les enseñan en aula, también vayan, busquen, investiguen. Hagan buenos amigos, pero buenos amigos, porque también de las amistades se aprende. Sigan adelante todos los alumnos de la 14078. Tenemos más aquí en nuestro programa y precisamente dialogamos con el profesor Roberto Yontoc Damián. Profesor Roberto Yontoc Damián es de la región Lambaye, que también trabaja en la 14078. Lo escuchamos. Auténtica democracia continúa en este itinerario con los profesores, conociéndolos de otras regiones. Profesor, gracias por recibirnos. Muy bien. ¿Su nombre? Roberto. Roberto, ¿qué más? Yontoc también. Yontoc, ¿de qué región, profesor? Lambayeque. Lambayeque, nuestro vecino, ¿cierto? Sí. Profesor, ¿primera vez que trabaja por Sechura? No, ya aproximadamente 6 años. Ah, 6 años ya. ¿Usted está ya con nombramiento usted por acá? Claro, recién este año, ya los años anteriores han sido contratos. Contratos. ¿Y qué tal trabajar acá en nuestra ciudad, profesor? Muy bonito, una experiencia muy única desde el año que vine acá a enseñar Sechura, para que me ha tratado de la mejor manera, ¿no? Desde que salí de la universidad, obviamente, pues fue mi primera localía acá en Sechura, en donde ya postulé, y obviamente hasta el momento estoy acá. Así y ahora es. Ya más con nombramiento, obviamente tenemos todavía para muchos años más por acá. Para muchos años. Así y es. Claro, y lo necesitamos, sobre todo sus alumnos, que son los que esperan mucho de usted, profesor, es la verdad. ¿Qué grado es? Segundo, grado C, en secundaria. ¿Qué tal el nexo que tiene usted con los padres y familia de los alumnos? Bien, para que son muy, muy amables, muy buenos, muy responsables también con sus hijos. Cuando se les llama a reuniones, cuando hay alguna actividad, ellos están presentes, ¿no? Con ellos siempre los apoyan, ¿no? ¿Y el nexo con sus colegas? Muy bueno, porque tengo colegas también que son chiclayanos también, lambayecanos también hay, de otros departamentos,
que hemos sumado al colegio, ¿no? Para que de esta manera pues poder cambiar, ¿no? Poder traer los mejores conocimientos de nuestros lugares que vinimos, ¿no? Claro. Cultura distinta con la cultura hechora, ¿no? Claro. Se entrelazan y quien gane es el alumno. Así es, ¿no? Porque nosotros también tenemos otra cultura y acá también tenemos otra cultura donde nos enriquecemos mucho, ¿no? Sí, así es. Tanto les comparto la cultura de allá como ellos también nos comparten su cultura, ¿no? Mayormente que es tradicional acá. Muy bien, profesor, muchas gracias. Muy bien, a usted, gracias por su visita y espero que, bueno, se vaya con los brazos abiertos. Aquí vamos a tratar de que usted pueda venir nuevamente. Así es. Dichoso, aquí estamos para atenderlo. Y a usted, todo el deseo del mundo para usted, para que siga evaluando, enseñándole a esta juventud de la cual depende mucho nuestra ciudad, Sechura, futuros profesionales y también sus familias. Gracias, chicos, mucha suerte a estudiar. Y si Auténtica Democracia lo dice, gracias, chicos, si me escuchan, muy amable. Seguimos con la información. Una pena, un accidente que se ha dado en la ciudad de Piura el día de hoy, en la avenida Sánchez Cerro. Qué pena. Accidente en la avenida Sánchez Cerro deja 2 muertos. Parece que son esposos. Alrededor de las 5 de la tarde, un fatal accidente se dio en la avenida Sánchez Cerro, a la altura del asentamiento humano Las Capullanas. 2 personas que se movilizaban en una motocicleta perdieron la vida luego de que un vehículo les cerró el paso, ocasionando que fueran arrollados por un camión recolector de basura. Las víctimas fueron identificadas como Osvaldo Pintado García y María Luisa Torres de Pintado. Según testigos de esa avenida Sánchez Cerro, momento del accidente, manifiestan que el chofer del vehículo involucrado, que por culpa de él prácticamente se dio este accidente, se dio a la fuga. El camión no pudo detenerse a tiempo, el camión recolector, y esto fue impactante para todos los que apreciaron este accidente. Comentó un vecino que presenció el mismo. Este trágico suceso se suma a una larga lista de accidentes en la concurrida avenida Sánchez Cerro, una de las vías más transitadas de Piura. Los fallecidos serían esposos y se trata de Osvaldo Pintado García y María Luisa Torres de Pintado. Iban en su motocicleta, de pronto aparece un vehículo, les cierra el paso, ellos trataron de desviar y terminan impactando, chocando con este camión recolector de basura. Ha acontecido por Las Capullanas en toda la avenida Sánchez Cerro el día de hoy a las 5 de la tarde. Qué pena, bendito Dios. Mira, ya casi la noche y todavía no hacen el levantamiento del cuerpo. Testigos señalaron que el culpable fue un vehículo que se dio a la fuga, le cerró el paso a los que iban en la motocicleta, lo cual ellos desviaron su trayecto para impactar con el camión recolector. Esto ha ocurrido esta tarde en la avenida Sánchez Cerro de Piura. Noticia real a través de Auténtica Democracia. Siempre decimos, conduzcan con cuidado. Más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Y no faltan los locos que andan por aquí, por allá. Miren, ya ves, según testigo dice que este accidente es lo originado, uno que se ha dado la fuga con su vehículo, que es el verdadero culpable. Por la que la policía busque todos los videos y todos los negocios que hay por ahí para que detecten qué vehículo es el que ha originado esta tragedia. Qué pena. Y son esposos, imagínense. La noticia para los hijos, enterarse que se han quedado en cuestión de minutos sin padres. Qué bárbaro, por Dios, por culpa de irresponsables. Vamos con más del trabajo que hemos hecho en la 14078. En la entrevista que estamos realizando a docentes, presentándolos, que la gente los conozca en la ciudad de Sechura. Docentes que han venido a volcar sus conocimientos, su experiencia, su profesionalismo a los pueblos de la provincia. En este caso estamos en la institución educativa 14078. Dialogamos con la docente de la región Arequipa, Lisa Kenine Morales, también dialogó con Auténtica Democracia. La escuchamos. Seguimos con la información a través de Auténtica Democracia y un gusto dialogar con la docente que también ha venido de otra región. La conocemos. Buenos días, su nombre, profesora. Buenos días, mi nombre es Lisa Teline Cano Morales, vengo de la región de Arequipa.
Arequipa, mire, de extremo a extremo prácticamente. Pero, ¿es la primera vez que trabaja usted por esta zona? Sí, es la primera vez que trabajo. ¿Y qué tal se siente aquí en la 14078? ¿La acogida, el nexo con sus demás colegas? Bueno, el ambiente que se vive aquí es sumamente tranquilo, me siento muy bien, he tenido una buena acogida por parte de los colegas y he tenido buenas relaciones hasta ahora. Ella, eso es importante. Profesora, y el trabajo, porque es un trabajo que realizan también los padres de familia, ¿qué tal es con sus alumnos, con sus hijos que les recomiendan a usted los eduquen? Pero yo siempre digo que el trabajo educativo no solamente de usted, sino también se juega en equipo con los padres. Así es. Bueno, en mi caso tengo un 50-50, se puede decir, ¿no? Hay papitos que sí siempre colaboran y sin embargo hay papitos que dejan, ¿no?, a sus hijos de lado. Lo que yo les recomendaría es que apoyen en la educación de sus niños, en la revisión de las tareas, en cuanto al envío de la higiene, ¿no? Pero hay un 50% que sí me cumple en su totalidad con sus niños. Están comprometidos con ellos. Comprometidos. Muy amable, profesora. Precisamente, ¿algún llamado que quiera hacer ustedes a los padres de familia de sus niños, de su aula? Ya, sí, justamente eso, ¿no? Que colaboren con sus niños, que los apoyen en la elaboración de sus tareas, que se comprometan más con lo que es las actividades que tenemos dentro de la aula. Porque depende mucho de ellos. Muy amable, profesora, la dejo con su trabajo y ahí están con sus niños. Mire, ¿de qué grado, profesora? Segundo grado. Sí. Segundo grado de primaria, los niñitos aquí de la 14078. Seguimos con la información. Muy bien. Reitero el agradecimiento al director Pedro Flores de la 14078, a todos los docentes por permitirme hacer este trabajo de presentar a los profesores que han venido de otras ciudades a trabajar a Sechura. Se lo merecen, porque ellos están dando todo por la niñez y la juventud de nuestras ciudades. Conversamos ahora con otra docente, jovencita que ha venido desde Sullana, la perla del Chira, la profesora Patricia Zavache, también dialogando con Auténtica Democracia. Seguimos conociendo a los docentes que han venido de otras ciudades a laborar a Sechura. Y en esta oportunidad estamos dentro del colegio o institución educativa 14078. Otra docente. Buen día, gracias por atendernos. ¿Su nombre? Buenos días, Patricia Zavache. Patricia Zavache. ¿Usted de qué ciudad viene? La ciudad de Sullana. Sullana. Bueno, pertenece a la misma región donde vivimos. Pero, ¿qué le parece a usted de trabajar aquí en este prestigioso plantel? Ha sido una bonita experiencia hasta el momento. Hemos sido acogidos muy bien en esa institución, muy cálida. Se trabaja muy tranquilos. El ambiente laboral es muy bueno, ¿no? Nos da la tranquilidad y el momento para los docentes envolvernos muy bien en nuestro trabajo. Así es. ¿En qué materia está usted, profesora? Soy de Educación Física. Educación Física, muy bien. Sullana, también volcando lo suyo a través de usted en la ciudad de Sechura. Profesora, ¿algún mensaje que le daría usted a los padres de familia de sus alumnos? Bueno, más que todo pues el compromiso con sus niños, pues no, ya sabemos que en la escuela los formamos, se puede decir académicamente, pero desde casa viene la educación, ¿no? La formación en valores y todo eso. Y queremos decirles pues que sigan haciéndolo, sigan educando a sus niños en valores, y que nosotros estamos para reforzarlos y apoyarnos, pero siempre con la ayuda de ustedes, con el compromiso de ustedes. ¿Contenta de trabajar entonces en Sechura? Sí, claro, ya llevo 3 años en Sechura trabajando y hasta el momento pues ha sido una muy bonita experiencia. Su gente, sus costumbres, todo lo de Sechura, muy, muy bonita la ciudad, muy bonita, muy bonito todo realmente. Muy bien, profesora, le deseamos suerte a usted, que viva Sullana y que viva Sechura. Que viva la perla del Chira y que viva Sechura. Muy amable. La profesora de Educación Física con nosotros, y ahí están sus alumnos también, la conocen y así está trabajando. Muy amable, profesora, suerte, seguimos con la información.
Seguimos. Y claro que sí, presentamos ahora a la subdirectora del nivel secundario de la 14078. Se trata de la profesora Mireya Correa Reyes, ella subdirectora de secundaria. Seguimos informándoles a través de Auténtica Democracia con la docente. Profesora, muchísimas gracias a usted porque me está permitiendo ingresar a las aulas, lógico, con la autorización del director también, pero usted me está acompañando dentro del plantel, guiándome en las aulas que debo hacer el trabajo periodístico. ¿Su nombre, por favor? Soy la subdirectora del nivel secundario, la profesora Mireya Correa Reyes. Muy bien, profesora Mireya, qué gusto de haber ingresado al plantel, conociendo a los docentes que han venido de otros departamentos, presentándolos a la opinión pública, porque creo que es justo y necesario, y lo estoy haciendo en otros colegios, y así voy a continuar, porque Sechura debe conocer a quienes están volcando sus conocimientos profesionales y trayendo culturas a nuestro pueblo. Esto es correcto, ¿no le parece? Sí, lo considero correcto porque es necesario que también la población, en este caso la población sechurana, conozca que justamente aquí en nuestra institución educativa han venido profesores nombrados y contratados de otras regiones. Y esto permite las diversas culturas. Si nosotros sabemos que Perú es un país étnico y cultural, y qué importante que también nuestros estudiantes se enriquezcan con esas experiencias de nuestros docentes. Veo bastante organización, están viviendo la primavera y mire, como le indicaba antes, uno a veces entra a un colegio y ve solamente pintura y todo ello, pero hay bastantes, mire, han puesto ustedes todo referente a la primavera y que cambia la vista, se contenta uno de ver esta cosita, como lo están haciendo también en otros colegios. Profesora, le agradezco infinitamente por este apoyo que está brindando con autorización del director. ¿Usted de qué ciudad proviene? Yo soy del Distrito de la Unión y justamente lo que usted menciona, eso se debe también a las coordinaciones del equipo directivo. Nosotros trabajamos como equipo directivo y justamente unidos con los padres de familias, con los docentes y con nuestros estudiantes para lograr cada día que nuestra institución vaya avanzando. Vamos de poco a poco, pero vamos mejorando. La Unión, un gran distrito, un pueblo vecino, un pueblo hermano del Bajo Piura. La felicito, profesora, muchas gracias. ¿Y algún mensaje que quiera darle usted a los padres de familia de su centro educativo? A todos los padres de familia los invoco a apoyar a nuestra institución educativa. Justamente nosotros lo que queremos son los logros de aprendizaje. Y como ya lo mencioné, con el apoyo de toda la comunidad educativa, nuestra institución educativa 14078 va a ir mejorando para el beneficio de nuestros niños, de nuestra provincia de Sechura. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Correa, subdirectora de secundaria, que nos brindó todas las facilidades para hacer nuestro trabajo periodístico dentro de la 14078. Ella natural del Distrito de la Unión, por supuesto de la región Piura. Seguimos con la información y a través de las redes sociales, de verdad que mucha pena ver el momento que un barco se hunde con centenares de personas, sobrepeso y todo ello, y esto buscan los migrantes que fugan de África, sobre todo buscando mejor porvenir en otros países, llámese España, buscan llegar a Italia, a Alemania, y mire cómo se hunde este barco con más de 300 migrantes que salieron del África. Casi un centenar perdieron la vida en este accidente marino. Miren, sobrepasa, lógico, el peso, el tonelaje que lleva esta nave. Y miren, no soportó. Y en pleno alta mar, todo lo que aconteció. Ahí algunos se salvan, otros se hunden con el barco y todo. Gente que sale de su país, sale de África a buscar mejor porvenir, pues, a países de Europa. Una pena grande por esto que vemos a través de la pantalla en Auténtica Democracia por Clix TV. Seguimos con más información, vamos con más y diálogo con docentes en la 14078 en Sechura. Muchos de repente lo verán, a quien vamos a entrevistar, José Manuel Navarro Peña, él es auxiliar
académico en el colegio La Ex 240 y sabemos que sus alumnos lo van a recordar porque muy recto él, muy disciplinado, ha impuesto su metodología de trabajo también y muy querido dentro de la Ex 240. Conversamos con él en Auténtica Democracia. Completo, amigo. Bueno, primeramente para saludarte y agradecerte por la visita, mi estimado César Bustamante, un periodista reconocido, de la cual nosotros estamos contentos llevando esta radio radial de todas las mañanas anunciando la noticia para nuestra joven provincia de Chura, como es Auténtica Democracia. Mi nombre es, soy el profesor José Manuel Navarro Peña. Profesor José, ¿cuántos años ya trabajando? Nosotros la conocíamos como la 240. Yo vine un 15 de mayo de 1995, ya llevo casi 30 años trabajando acá en, en la joven provincia de Sechura, la cual me identifico con la 14078 ex 240, de la cual un saludo también, hago aquí el reconocimiento a mi primer director que tuvo, Eberto Chávez Tapurizaca, la cual me inculcó a buscar esta educación y a seguir formando esta nueva formación y a darle lo mejor de la educación a la joven provincia de Sechura. ¿Ya tenía el nombre de la 78 cuando llegaste a trabajar a Sechura? Sí, realmente cuando yo llego ya era institución educativa 14078, pero llevaba ex 240. Ex 240, ¿cierto? Buenos años y como lo dije antes, muchos te verán por la pantalla y dirán, Navarrito, un profesor, un auxiliar que realmente lo da todo por su colegio porque sigues trabajando acá. Y me lo han dicho varios alumnos ya de esa generación. Pero me ha dado gusto encontrar un ambiente profesional de docentes que han venido de otra región, con los que trabajan ya años acá. Bastante gusto de ver cómo se encaminan ustedes, se unen para que saquen adelante la educación de los alumnos, ¿verdad? Como te digo, agradecerte porque realmente es la realidad que estamos viviendo. Hoy han venido docentes nuevos de fuera de nuestra jurisdicción del departamento de Piura, vienen de Arequipa y de otros lugares, Lambayeque, todos. Y buenos profesionales, realmente estoy muy contento que hayan llegado ya profesionales nombrados acá en nuestra institución educativa, y la cual seguimos baluarte, así como antes le decían la carita mojosa a nuestra querida escuela Ex 240, ahora vamos por ese camino a buscar el objetivo que es la buena enseñanza para nuestros jóvenes hoy en día, lo que se formen los futuros profesionales para esta joven provincia de Sechura. Gracias, profesor, y siga adelante con su trabajo porque todos lo reconocen, es muy excelente en este plantel, muy amable. Más bien para agradecerte y esto no sea la primera ni la única visita, siempre invitándote también que vengas al espacio como periodista a ver a nuestra institución educativa para que tú me veas forjando esta enseñanza de los nuevos profesionales. Muchísimas gracias y felicitarte por estas entrevistas. Muy amable. Auténtica Democracia sigue con la información. La noticia para todos ustedes. Extraoficialmente, nuestro cuerpo de periodístico nos indica que ya habría nuevo director de la UGEL en Sechura. Se trataría extraoficialmente, ¿ya? Tenemos un nombre ya, de quien vendría a reemplazar a la profesora Marcela Cornejo Zapata. La UGEL Sechura va a tener nuevo director. Hasta este mes termina sus funciones la profesora Cornejo, y quien la reemplazaría extraoficialmente, de acuerdo a las investigaciones, se trataría de don Carlos Humberto Curay Navarro. Don Carlos Humberto Curay Navarro sería extraoficialmente el nuevo director de la UGEL Sechura. Carlos Humberto Curay Navarro. Posiblemente el día lunes podría estar asumiendo la dirección de la UGEL don Carlos Humberto Curay Navarro. Es la noticia que tenemos como último minuto aquí en Auténtica Democracia. Fuentes dignas de crédito nos indican ello, que don Carlos Humberto Curay Navarro sería el nuevo director de la UGEL Sechura, en reemplazo de la profesora Marcela Cornejo. Este dato se los brinda Auténtica Democracia. Bien, vamos con más y ahora escuchemos a una alumna del colegio 14078, la alumna Cielo Valdivieso Antón, ganadora en poesía de los Juegos Florales en lo que concierne a la jurisdicción de la UGEL Sechura. La escuchamos. Seguimos informando en Auténtica Democracia. Estamos con la alumna. ¿Tu nombre?
Cielo Valdivieso Antón. Cielo Valdivieso, me dicen que tú has participado en un evento, un concurso. Sí, agradecerle por seguir teniéndolo aquí en nuestra institución educativa. Y bueno, soy ganadora de los Juegos Florales. Ah, mira. Los poemas. Poemas, en el área de poemas. A ver, nos demuestras un poquito, a ver. El día de hoy, a ver, les voy a recitar un pedacito de mi poema. Espero que les guste y espero que sea de su agrado. El título es Perú, jardín de mi inspiración. Bueno, eso dice así. Perú, un jardín sobrenatural que con dignidad, igualdad, libertad y paz son capaces de desprenderse de su raíz cultural y adquirir un verdadero alcance universal. Dos siglos de historia que conmueven mi corazón, de un país que crece con júbilo y conmoción, y en cada latido se cierra con una emoción, de un pueblo agradecido por su pasión. Bicentenario de gloria, de sangre y sudor, de victorias, derrotas, amor y dolor, que resuenen las voces de todos los rincones, celebrando nuestras costumbres y tradiciones. Bueno, gracias. Tres horas por la institución 14078. Muy bien, buena preparación están recibiendo los alumnos de la 14078. Directores de instituciones públicas o de instituciones estatales, con todo gusto, contáctense con Auténtica Democracia para poder llegar a su plantel y presentar a los docentes que han venido de otras regiones. Tienen también todo el derecho, nosotros podemos estar ahí con todo gusto, ¿eh? Como lo estamos ofreciendo aquí en esta edición de fin de semana, viernes 4 de octubre del 2024, con Auténtica Democracia. Profesores que han venido de tan lejos, de Arequipa, que han venido de Tacna, han venido de La Libertad, de Cajamarca, y que hemos conversado con ellos, porque lo hemos hecho con el Nacional Sechura, con la 14080 de Nuevo Chuyachi, y el día de hoy con la 14078. Y así vamos a ir con más colegios, esperamos nos brinden las facilidades, porque de eso se trata nada más. Se trata de presentar a los docentes que han venido de otra región, a volcar sus conocimientos, su cultura que traen para entrelazarla con la cultura sechurana. Eso es vital y mire, ahí está el ejemplo de las alumnas, bien preparadas, espontáneos y todo ello da gusto porque aquí ganan los alumnos, ganan las familias y gana Sechura con tener alumnos bien preparados. Información para ustedes a través de Auténtica Democracia y conversamos con el profesor Sigifredo Gómez Jiménez. Profesor Sigifredo Gómez Jiménez, él es subdirector del nivel primario de la 14078. A él también por todas las facilidades que nos ha brindado. Lo escuchamos. Subdirector del nivel primario de aquí de la institución educativa 14078. ¿De qué ciudad proviene? Provengo de la ciudad de Sullana, lógicamente del departamento de Piura. Sullana. Sí, sí. Muy bien, profesor. Ha habido un incremento de docentes en este plantel que vienen de otras regiones, profesor, y les veo a ellos un tremendo deseo de trabajar aquí, y están contentos porque me lo han manifestado a través de las entrevistas que he realizado. Y esto se debe que han encontrado un buen ambiente laboral, profesor. Sí, precisamente yo también es mi primer año que estoy trabajando aquí en la institución educativa con cargo directivo, ¿no? Subdirector de nivel primaria, como lo dije anteriormente. Aquí hay docentes nombrados que vienen de otra región, como por ejemplo de Arequipa, de la ciudad también de Chiclayo, ¿no? Que están aquí trabajando en la institución educativa. Precisamente en el nivel primaria tenemos colegas que son de Arequipa, ¿no? En el turno de la tarde hay colegas que son de la ciudad de Chiclayo. Y para que se vive o convivimos un buen clima de armonía con todos los colegas, ¿no? Aquí, pues, como se dice, se están encontrando o estamos relacionando idiosincrasia o culturas, claro, de las diferentes regiones, tanto de nuestra región Piura como de las regiones de los colegas que han venido. Que eso beneficia al alumnado. Beneficia, lógicamente, al alumnado de nuestra institución educativa. Porque ya se les pinta un panorama de otras ciudades. De otra ciudad. Y que ellos en su día que les toque escoger una carrera dirán, me voy allá porque el profesor me ha dicho que esto es así, aquí. Van conjeturando las cosas, ¿no, correcto, profesor? Correcto, claro. Eso es bueno. Y eso es bueno, ¿no? Sí. Porque, como se dice, al haber varias culturas, digamos así, aquí en nuestra institución educativa, porque los colegas traen ya su, como les dije, su gracias, su propia cultura,
como se dice, sus aprendizajes que ellos han tenido en otras regiones los están volcando también acá en la institución educativa, y creo que eso va a ser muy beneficioso para los estudiantes de la 14072. A inicio del año académico 2024 dije, no los entrevisto a los profesores porque están llegando de otras ciudades y no conocen todavía a Sechura, a sus padres y familia, ni a sus alumnos. Los voy a dejar para otra oportunidad, y creo que ya en el mes de octubre ha llegado la oportunidad. He estado ingresando a otros planteles y estoy hoy día en su colegio 14078 para presentarlos a la opinión pública, a los docentes. Creo que vamos por ahí por buen camino, profesor, ¿no? Sí, así es. Sí. Eso es importante. Eso es muy beneficioso, ¿no? Que también, como se dice, los medios de comunicación, ¿no? Contribuyan a mejorar, ¿no?, la educación aquí en la provincia de Sechura, ¿no? Eso es vital. Va a ser muy beneficioso, como le repito, no solo para los estudiantes, sino para toda la comunidad en general. Muy bien, profesor. Muchas gracias a usted porque me... Muy bien. Ahí está. Agradezco al director principal de este plantel, profesor Pedro Flores, por haberme permitido, y coordinado con los subdirectores de secundaria, de primaria, para poder realizar esta nota. Muchas gracias a todos ustedes. Y esto que no pudimos llegar en la tarde, que también hay docentes en primaria que son de otros lugares en este colegio. Pero vamos a ir en cualquier momento también para presentarles a ustedes, e iremos a otros colegios. Esperamos nos brinden las facilidades, porque han apreciado que aquí no hay nada de malo, solamente es conocerlos y saber quiénes están preparando a nuestros hijos en el plantel. Eso es vital. Muchas gracias, 14078, por estas facilidades. Bien, hemos manifestado hace unos minutos que ya habría nuevo director de la UGEL Sechura. Extraoficialmente estamos brindando un nombre, estamos cotejando, pero nos indican las investigaciones que el nuevo director de la UGEL sería don Carlos Humberto Curay Navarro. Carlos Humberto Curay Navarro sería el nuevo director de la UGEL Sechura a partir de repente el próximo lunes. Vamos a confirmar en el transcurso de las horas siguientes todo referente a esta nota, pero hasta el momento nos están indicando que Carlos Humberto Curay Navarro sería el nuevo director de la UGEL de Sechura. Vamos a ver hasta qué punto llega de cierta esta noticia en estos días de fin de semana. En nombre de Henry de la Cruz Amaya, César Bustamante Morales dice muchas gracias por la sintonía, que tengan un buen fin de semana, cuídense bastante, y si quiere que usted alguna información, alguna noticia de cualquier índole, usted puede verlo aquí en Auténtica Democracia, comuníquese con nosotros. Muchas gracias, que Dios los bendiga, buen fin de semana. Hasta el día martes, gracias, permiso, y como siempre, a triunfar.